Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo otro video donde les voy a mostrar productos con las 3D, de bueno, bonito y barato. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Tengo que confesarles, señores, que yo me estoy aficionando a esto de buscar productos que sean buenísimos, que tengan una muy buena calidad y que también tengan un muy buen precio. Que sea un precio que, verdad, todas podamos pagar y todas podamos disfrutar de estas maravillas de productos. Y buscando, obviamente, entre las tiendas y entre las cosas que tengo, he descubierto 5 maravillas que yo a ustedes no les he presentado y que a mí me gustan. En primer lugar, señores, voy a empezar con esta base de Kiko. Esta base... tengo que confesar también, bueno, el video confesiones total, confesiones con Nina. Yo la marca Kiko, de verdad, lo único que yo tengo o tenía de la marca Kiko eran sus lip liner, que tenía años que los había descubierto y que son productos que sí me gustan, me gusta su calidad, me gusta cómo se deslizan, lo que... ¡Uep! Se me cayó un arete. Entonces les decía que yo la marca Kiko... sus productos era algo que no probaba, era algo que no, o sea, veía la tienda pero nunca entraba. Patricia fue la que el año pasado en mi cumpleaños me regaló unas cuantas cositas y yo dije, bueno, pues vamos a probarlas. Y entre esas estaba esta base. Mi amor, qué maravilla de producto. Ya empezamos con el sol, ya empezó el sol a irse. Total, señores, que les digo, esta base para mí es una maravilla. Tanto hablar y no se las muestro, miren. Es esta, la Unlimited de Kiko. Y yo tengo la tonalidad Warm Rose 01. Allí está. Para mi piel seca, señores, esta base es fabulosa. Porque yo me pongo muy poca cantidad, como con todas las bases. Tú te la pones, ella se asienta. A mí una cosa que me gusta es que se me mete muy poquito en las líneas de expresión. Muy poco. También es verdad que me pongo poco producto, pero eso no me pasa con todas las bases. Es una base que es jugosa, que te da ese aspecto glow, pero sin exagerar. Es como que le pusiste un toquecito de base a tu piel y tu piel como que resurge. El siguiente producto, señores, no es que yo se los diga aquí y les diga, ay, funciona, es buenísimo y tal. Y no, yo hice un video hablando del mismo y ustedes lo pueden comprobar. Es este labial que es de NYX, de los Shine Loud. Mírenlos allí. No brilla tanto la cosa, allí se puede ver perfectamente. Como les digo, hice un video hablando de ellos, poniéndolo a prueba. Se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo miren. Estos labiales, mi amor, son muy muy buenos. Duran en el labio, se mantienen intacto. Tienen este efecto de que esta es la parte del color, como pueden ver. Esta es la parte del color y aquí abajo tienen un brillito que lo que hace es sellar todo el pigmento y bueno, esto se mantiene allí durante horas, horas, horas y horas y no se va. Entonces, este labial a mí me parece que es un labial que vale la pena. Por ejemplo, si tienes eventos, si tienes alguna actividad, ahora que estamos en verano, bueno, vamos a entrar al verano, que las vacaciones y tal, que te pintas y no te quieres volver a pintar todo el día, tú puedes comer, beber, etc. y el producto se mantiene. Como les digo, se los recomiendo, pero quiero que vayan y miren el video para que ustedes vean si a ustedes les vale la pena o no les vale la pena este labial. Porque para mí vale la pena. Siguiente producto, señores, que tengo por aquí. Bueno, ahí se pueden ir viendo. Que tengo por aquí, señores, es este bronzer. Este es de Essence. Este es el Glow, el Natural Glow, que lo estoy tratando de abrir. Mírenlo allí. Dios mío, la gente de Primor le ponen tanto... tape a eso, que eso queda así. Mírenlo allí. Yo no sé, en cámara se ve, digamos que quizás un poco más cálido de lo que es. Esto es un tono bastante frío. Bueno, bastante frío no, es como, es frío, que tiene un poquito de calidez, pero es más frío que cálido. Me gusta muchísimo este bronzer. Es como su nombre lo dice, te da ese glow natural. Yo me lo aplico para contornearme un poquito el rostro y de verdad se ve muy natural. Es como... te deja como ese efecto de que es la sombra natural de tu rostro. No de que tienes producto como tal, sino como ese efecto de, ay, mi amor, esto es naturalito, esto se me marca porque, ajá, porque es así. Eso es lo que a mí me gusta de este producto. Obviamente también me gusta la textura, también me gusta el tono. Se trabaja y se difumina muy, muy bien. Y por eso es que se los vengo a recomendar. Porque, mi amor, esto también es un producto que es bueno, bonito y barato. Así que ya ustedes saben, de la marca de Essence. Ahora voy a seguir, señores, con unos lápices, como los ven aquí. Estos son de la marca de L.A. Girl.
Estos lápices, antes yo decía, me parece que son muy caros para hacer unos simples lápices, porque yo les voy a decir algo. Desde chiquita, yo tenía la marca Elea Girl como una marca mala. ¿Mala en qué sentido? En que los productos no eran de buena calidad, en que te pigmentaban, pero a los 2 minutos ya se te desaparecía el color, ni etc. Esa es la realidad. Ahora, obviamente, viendo que todo el mundo lo está usando, no, que lo reformularon, que tal, que cual, yo dije, bueno, pues vamos a probar. Me han hablado muchísimo de los lápices, yo dije, pues vamos a probar con los lápices, mi amor, porque ahora yo estoy en colores, en cosas, entonces dije, pues voy a empezar con los lápices. Y señores, tengo que decir que lo que yo pensaba de niña no es lo que pienso ahora. Me parece que es una marca que sí, se reformuló, que se reinventó y que está sacando productos de muy buena calidad a buenos precios. Entonces, aquí tengo 4 tonos de los cuales les voy a hacer swatch a los 4 para que ustedes vean. A ver si el sol vuelve y ustedes lo pueden ver con más claridad. El morado. Solo ahí. Solo pasándolo, ¿eh? No estoy haciendo ni siquiera presión. El amarillo. Aquí. No estoy haciendo presión. Que también quizás por el calor están un poquito más débiles las minas. El rosado. Nada de presión. Y por último, el verde. Miren allí. Miren qué bonito. Miren allí. Miren qué bonito las tonalidades, señores. Miren qué color tan intenso se ve en esos tonos. El que menos intensidad se puede percibir un poco es el verde. Pero señores, el amarillo es un color que es muy difícil de lograr. Es un color que, Dios mío, con la cámara, enfoca por favor. El amarillo es un color que es muy difícil de lograr. Y miren allí qué bien logrado y qué bonito y qué nítido se ve el color. Entonces, por eso es que les digo que la marca ha cambiado, la marca se ha regenerado y ha empezado a hacer productos de calidad. Esto te dura y te dura muchísimo. Tú te delineas el ojo con esto, te haces algún maquillaje, algún look, alguna cosa, y esto dura, permanece. No sé de qué te va a durar de aquí a mañana, pero por lo menos las 8 horas el producto te dura en el rostro. Entonces, para mí son productos que valen la pena. Y por último, señores, les vengo a mostrar estos productos que son de la marca de Zeta Beauty, que es una marca hermana de Crash Cosmetics, y son estos delineadores de colores. Son unos delineadores que, bueno, que si usted lo abre, están totalmente seco por dentro. O sea, mira, esto está seco, amiga. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen sus propios pinceles, ¿verdad? Que también los vende la marca. Y lo que dicen es, tú agarras, mira, tengo mi vasito aquí con agua. Voy a mojar el pincel. Y mojo aquí el producto. Y ya ustedes verán el trazo. Miren, allí tengo ya producto, ¿verdad? Y ustedes van a ver, mira, aquí mismo me lo voy a hacer. El trazo del producto. ¿Ves? No me lo estoy haciendo bien del todo, pero yo quiero que ustedes vean la intensidad del producto. Todavía aquí tengo producto en el pincel. La intensidad del producto y la calidad. Ok, ahí ya no quiere pintar más, pero vean la calidad que tiene ese producto. Y lo mejor de todo es que esto vuelve y se seca. Y no pasa nada. Usted quiere volverlo a usar, usted vuelve y le echa agua al pincel, moja, revuelve y vuelve y sale el color. Estos productos van a durar, mi amor, forever and ever, porque esto nunca se acaba. Y no es como antes, que habían este tipo de delineadores en gel quizás y se te terminaban secando, ¿verdad? Porque ajá, para tú acabar esto, cuesta un poquito. Entonces, ¿por qué yo recomiendo estos productos o estos delineadores? En primer lugar, pues señores, porque a mí me parece que el color es tal cual. Miren, quiero que lo vean, o sea, el color es el mismo. Hay veces que compramos productos y resulta que lo que uno ve aquí no es lo mismo que se traza, y eso a mí de verdad me desespera. En segundo lugar, porque es un producto que te va a durar años sin ponerse malo, sin secarse, ¿no? Porque ya está seco, usted lo que tiene es que mojarlo un poquito. Y en tercer lugar, por la durabilidad del producto. Tú te haces un trazo con él, te haces unas pequitas, lo que tú quieras con el producto, y el producto no se te va a quitar. Si sudas, si lloras, no, él se mantiene allí. Se quita obviamente con agua y jabón. Sí, se quita fácil a la hora de que tú dices, bueno, me voy a hacer una limpieza, pero no se te quita así como así. Miren, yo quiero que ustedes vean. Miren, todavía allí está. Y eso que me froté duro, ¿eh? Y miren, ¿sabe? O sea, cuesta bastante para que el producto se salga. Ahora, si yo me lo hago con agua y jabón, él se desaparece. Entonces,
Para mí es un producto que es de calidad, un producto que vale la pena y es un producto que cumple lo que promete, porque a mí me promete este color y este color es el que me da. Entonces, yo creo que vale la pena. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, díganme si tienen alguno de estos productos, si han usado alguno de estos productos, si están pensando comprar alguno de estos productos también, mi amor, váyanme contando. También quiero que me dejen en la cajita de información si han usado algún producto que sea bueno, bonito, barato y yo no lo haya mencionado. Déjenme todo eso en los comentarios. Recomiéndenme productos que sean buenos, bonitos y baratos para yo también ir probando y bueno, ir contándoles aquí en el canal qué me pareció, si me gustaron, si no me gustaron, etc. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.